trabajamos con los mayores de 70 años, primer centro que abrimos en la provincia de Duarte, desde el Parquecito Los Mártires a la salida de Santo Domingo. Vamos a ser estrictos con la cédula. Así que las personas de 60 a 70 que esperen su turno dentro de 15 días, que le llegará en los lugares establecidos por el Ministerio de Salud Pública. Exhortamos a la población que desde el día de mañana acuda a los otros del centro que serán informados a toda la población en toda la provincia completa. 1.000 dosis porque tenemos cerca de 20.000 personas a vacunar. Tenemos toda la vacuna disponible. ¿El horario establecido de vacunación cuál será? 8 de la mañana, 4 de la tarde. ¿Cuáles puntos estratégicos tenemos en la provincia? Casa Senatorial, Feria Ganadera, Cancha San Martín, el Centro de Vacunación del Siglo XXI, el Club de los Maestros, Casa San Pablo en la Duarte Arriba y así una serie más de centros. Tenemos 8 en toda la ciudad y 1 en cada municipio y cada distrito. Trabajando en equipo, dando continuidad a esta ardua labor que se ha iniciado y que está en una segunda fase y que por ende será el resultado de un objetivo que se propone el presidente de la República, inmunizar al país en un 80% antes de junio de este año, Dios mío. Esta jornada significa que nuestro gobierno está trabajando para combatir el COVID-19. Estamos ya, como acabamos de decir, todos los funcionarios estamos preparados para el trabajo, tanto salud pública, provincial, alcaldía, senaduría, diputados, todos estamos trabajando para cortar el COVID-19.